La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate la autorización para que la Municipalidad de Pérez Celedón done a la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de este cantón una propiedad que está ubicada en el distrito Daniel Flores. Este terreno se da por un plazo de 10 años contando a partir de la publicación de esta ley. El beneficiario de esta donación no podrá traspasar, vender, arrendar ni grabar de ninguna forma el terreno donado. Hemos votado en primer debate el expediente 20.336, un expediente que había estado abandonado desde la legislatura pasada y que hoy es una realidad gracias a todos los diputados que han dado su apoyo. Este proyecto lo que pretende es que la Municipalidad de Pérez Celedón done un terreno a las personas con discapacidad en la zona de Pérez Celedón, lugar donde se van a construir aulas y un edificio para que las personas reciban capacitación. Cada día luchamos porque haya una inclusión más hacia el sector de las personas con discapacidad. Cabe indicar que el terreno descrito será utilizado únicamente para construir un edificio con aulas y oficinas de trabajo, salas de reunión para la asociación, pensando en la sostenibilidad y la perdurabilidad de esta. La asociación realiza constantes charlas, seminarios y talleres enfocados al empoderamiento de la población con discapacidad, así como al ejercicio real de la autonomía de esta población. En caso de que no se cumpla el objetivo de la donación o si la asociación llega a disolverse, el terreno descrito en el artículo 1 de la presente ley volverá a la propiedad de la municipalidad de este cantón. Con esta aprobación se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la respectiva escritura pública de donación a que se refiere la ley. Sobre este tema, en TV Sur Noticias contactamos al presidente de la agrupación, Elvin Abarca, quien manifestó su complacencia sobre esta donación y dijo que posteriormente se estará refiriendo al tema.